It's the middle of August and temperatures are soaring, but not everyone can escape the city. Some have to work and others can't afford a vacation. In Europe, vacation poverty affects 40 million people and heat waves have only made things worse. But major cities are increasingly offering options to stay cool and entertained, such as the Take Shelter in Culture initiative in Madrid. Básicamente, ante la gran afluencia de turistas que vienen en los meses, incluso de julio y agosto, a la ciudad de Madrid, pues buscamos qué mejor que refugiarte de este calor, de estas horas intensas de calor, en la cultura. It's not just aimed at tourists. Some libraries, cinemas and museums offer free guided tours, discounts or performances during the hottest hours of the day. Además de promocionar el arte y el flamenco, que es algo que yo creo que nos gusta a todos, ¿no? Buscar un lugar refugio en el que poderte proteger del calor y estar un poco fresquito. The Círculo de Bellas Artes has become the standout climate shelter this summer. Its ancient ballroom has been transformed into a green oasis. Aquí estamos a unos 27 grados, un alivio teniendo en cuenta las altas temperaturas que tenemos en el asfalto de Madrid. People are excited they can work, relax or simply hang out here. Yo no tengo aire acondicionado, soy freelance, entonces es una buena opción para estar en un sitio más fresco, más bonito, diferente. Genial, sobre todo las plantas y poder estar en un lugar más fresco y que no sea necesariamente con tanto aire acondicionado, sino que sea como más natural. There are also heat shelters for the little ones. Hace mucho calor y no se puede hacer otra cosa. O te metes en un centro comercial o vienes a estos sitios. No tienes mucha más alternativa. This one near the river is a favorite among parents and kids. Buscamos planes algo tipo como lo de ahora, ¿no? Que ellos se puedan refrescar, que pasen un buen rato al aire libre y pues eso, un poquito que ellos se esparzan y que aprovechen los días que estamos aquí, que no estén metidos en casa, que al final es lo peor para ellos. According to the National Statistics Institute, one in three households with children in Spain cannot afford even a week of vacation.